Buenos días, chicas, y bienvenidos a Vlogtober día 10, ¿no? Creo. 11. He perdido la cuenta. 11. Vengo aquí en modo Papá Noel para darle a Álvaro su cami. Ayer el lanzamiento fue súper guay. La verdad, estaba muy nerviosa. Y estoy muy contenta. Se han agotado la S y la XS. Pues eso, que voy a empezar el día en Hermanas Arce, que Álvaro me habla un montón de este sitio, así que a ver qué tal. Y luego ya vuelvo a casa, preparo pedidos y eso. Pero nada, con ganas del día. Hoy tengo un día más relax, que se agradece, porque ayer fue demasiada tensión acumulada, ¿sabéis? Nada, no me he pintado. Pues lo que tiene, quedar con un amigo de toda la vida, que no pasa nada. Bueno, y no ser famosa, claro, siempre lo digo, pero... Bueno, chicas, ya en casa, no os he dicho mucho porque es que literalmente he quedado con Álvaro a las 10 y hemos estado parloteando hasta la 1:30. Luego hemos ido a su casa, me está enseñando libros. Álvaro tiene una colección de libros de diseño y de artistas increíble. Si os gusta el tema, luego ha venido una amiga, nos hemos quedado hablando, bueno, lo típico. He llegado a casa, me ha hecho la comida mi hermana y ahora tengo que repagar en Koskis. Así que tengo que hacer esto breve, la está editando un blog mientras, o sea, que estoy ocupada, y luego seguiré con los pedidos, que hay bastantes. Estoy súper contenta de cómo ha ido el lanzamiento. Las S y XS volaron, creo que a las 4, bueno, 4 horas como muchísimo. Súper, súper guay. Estoy pensando cuándo podría pedir más, tal. Pero os quería enseñar las nuevas gafas de Mamba Studios. Si habéis escuchado o visto uno de mis últimos podcasts, pues lo sabéis. Pero es que no sabía que se parecían tanto a las originales que yo quería. Estas son las gafas que yo me compré en ASOS. Igual, no sé, de las primeras veces que tenía pelo corto y seguía viviendo en Londres. 7, 8 años. Pero son un poco como... baratas, por así decirlo, no sé. Y las estaba buscando porque me encanta. Encontré estas. Son, o sea, si no son iguales, son súper, súper parecidas. Estas son más claritas y más marrones. Pero vamos, que las dos son marrones, me encantan. Instagram me sirvió este anuncio de Mamba Studios, que es una marca catalana, y son muy guays. Se nota que no son tan plasticosas y quedan ideales. Lo único que me da un poco, yo soy muy cotilla con las gafas y aquí sí que se puede ver un poco mi ojo, pero bueno, me parece muy cool el momento cristal marroncito y tal, y es que literalmente son súper, súper parecidas. O sea, las pongo al lado y tengo que fijarme bien, obviamente, por el cristal, pero bueno, que era justo lo que buscaba. Te vienen en esta fundita y venían como en una cajita de cartón, súper chulas. Os recomiendo como dejarlo, igual yo lo he comprado en mi momento de promoción o lo que sea, pero yo las dejé en el carrito como igual una semana y cada día me iban mandando un descuento nuevo. Primero de 10, luego de 20, luego de 30 y al final me mandaron un email que era con un 40% y dije, pues es el momento. Creo que costaban 100, bueno, 99, creo que pagué como 59, algo así, que parece muy muy guay, tienen todos los certificados. Bueno, que me reclaman por aquí para hacer cosquis, voy a editar mientras un vlog y luego os enseño y me veis montar pedidos y tal, que me apetece un montón. Así estoy, como me veis, me acabo de levantar, así que... Uf, estoy haciendo un té para resucitarme. Creo que me está pasando factura el non-stop de vida que llevo y me quedo dormida. Bueno, chicas, las cosquis a mi hermana me han pasado mala factura porque me he quedado dormida yo también, que creo que realmente lo necesitaba, porque desde que llego a Madrid no he estado durmiendo bien ningún día. Más la traca de semanas que llevo, es como que mi cuerpo ya después del lanzamiento literalmente ha hecho relax. Bueno, y de salir, nos vamos ahora a la sierra, vamos a cenar en la raclette. Con tan buena suerte que mi pedido de Atida ha llegado, me he comprado por fin las pastillas de lactasa. Estoy un poco como despertándome todavía. Le estoy preparando un pedido a mi tía porque mi prima, por ejemplo, se ha quedado sin camiseta. O sea, ha sido un shock que se haya vendido tan rápido. Pero bueno, os iba a enseñar la postal, que qué vergüenza, por cierto, ir a una imprenta y tener que enseñar tu cara y que te tengan ahí de fondo de pantalla casi cuando la abre. Fue como ¡uh! Y luego por detrás os he escrito esto y simplemente lo firmo debajo y nada, y eso. Pero es que queda tan mono el pedido. La camisetita con las cherries, ya tengo planes para esto. Y luego cuando lo cierro, la postalita. Bueno, hemos hecho un pit stop para poner gasolina. Hay un atasco en la carretera. Y nada, vamos a ver primero a mi prima a su casa, que tiene su perrita, que hace mucho que no la veo. Y luego a la raclette. Y no os enseño el pedido de Atida, pero sí lo he abierto para portarme bien. A ver qué tal estás. Me la recomendasteis una de vosotras. Lo tenía guardado. Y ese pedido fue el buen momento. Bueno, es que no me habían acabado las que tenía de Inglaterra. He traído el plumas porque va a hacer un frío como de 6 grados.
Buenos días, bienvenidos a Vlogtober día 12. Ya va pesando esto de grabar, pero creo que es porque estoy súper cansada. No me he cogido una batería para la cámara. He quedado ahora con mi amiga Nura a desayunar. No os puedo explicar lo mojada que estoy. O sea, tengo los calcetines y los zapatos empapados, las piernas, todo. O sea, qué horror. Hola chicas, no sé si he dicho, bienvenidas a Vlogtober día 12. Me quedan menos de 24 horas en Madrid. Estoy agotada, ha sido el día que salí un poco del revés. Salí de casa, bueno, aparte estaba súper cansada. Ya estoy llegando a ese punto de que estoy físicamente agotada. Entonces pues no es un buen mood. Estoy aquí con Maurizio, que vamos a, hemos llegado a Tres Cantos. ¡Uh! ¡Qué bonitos los árboles! ¡Qué toñada! Sí. Que vamos a, hemos llegado a Tres Cantos, que vamos a comer con mi padre y con su novia. Pero en cuanto salí de casa me he empapado. Llevo toda la mañana con los calcetines empapados, los zapatos empapados, el pantalón. Luego llegas a lavar la lavadora y sale más seco de lo que yo estaba. Así que ha sido muy incómodo. He quedado a desayunar con mi amiga Nur, pero está haciendo cosas por la mañana. Y nada, luego me he subido al bus. El bus ha cambiado de ruta porque estaba, había inundaciones. Es el día de la Hispanidad. Es como que todo lo que se podía juntar y salir mal ha salido, pero bueno. Ya estamos aquí, acabamos de llegar a Tres Cantos. Vamos a comer hoy en un restaurante que se llama Emeterio, creo. Casa Emeterio. Casa Emeterio. Y nada, y luego a las 6 he quedado con Nuri, que ya por fin lo puedo decir, porque voy a hacer un podcast. Es Nuri Robleño en Instagram, que seguro que la conocéis. Tiene una bueno, tiene varias marcas, de hecho, es súper emprendedora, tiene una agencia, hace guías de viajes, una tía súper guay. Y voy a conocer su ofi, de su agencia, para eso estamos. Y además puede que eso sea también como futuro link para cosas que quiero hacer como en un mes. Bueno, que me apetece un montón, creo realmente que necesito eso, hablar con alguien que no conozco. Sabes que te pone mucho las pilas porque te inspira. Porque ha sido una semana muy intensa entre el lanzamiento. Bueno, que han pasado muchas cosas, pero bueno, ya está. Y nada, por eso no os he hablado antes, porque ha ido el día un poco así. Tampoco quería que se me empapase la cámara porque es que ha llovido muchísimo. Y en otro día, otro paquete, salgo de casa en Atelier, en la cual he aprovechado y me he pintado porque ya hemos vuelto de Tres Cantos y me voy a grabar el podcast. Algún día sueño con tener un día relajado, pero bueno, ya cuando llegue a casa. Yo creo que tengo una vida tan tranquila por la que no tengo cuando estoy en Madrid. Mira, chicas, acabamos de grabar el podcast. Estoy aquí con Nuri. Hemos estado una... Hola. Ya tengo los colores de hablar sin parar. Hola. Hemos estado una hora hablando. Y nada, tengo muchas ganas de que lo veáis. Yo creo que para cuando acabe octubre, yo creo que saldrá. Bueno, ya te lo digo. En Vietnam. Sí. Ya estará en Vietnam viajando. Es que cuando escuchéis todo lo que va a hacer y todo lo que tal, esta chica no para. Pero bueno, una es una outfit súper, súper guay, la verdad. Home sweet home, chicas. Ahora maleta, cenar, preparar pedidos. El día está siendo larguísimo, pero qué guay la entrevista con Nuri, de verdad. Qué tía más guay. Es que no puedo decir otra cosa. Me lleva este pedazo de paraguas para nada. Lo tenía que haber cogido esta mañana y hubiese hecho de más. Chicas, quedan una M, 3 L's y 4 XL's. El resto se han vendido, así que aprovechad si estáis viendo esto, que puede que aún queden. LOL, a la cami de Francisco y Victoria. Me voy a la cama. Son las 12:05, me levanto antes de las 5. Tengo un dolor de cabeza, pero bueno, acaba todos los pedidos, madre mía. Ah, no os enseño los libros que tenía en Madrid. Estos son los títulos que me ha ido Andy, creo que me ha dado los últimos 3. Pero bueno, me voy a dormir. Hasta mañana. En Bristol, vaya puñetera odisea de día. No sé si voy a coger el tren, o sea, le quedan como 5 minutos. Y cuando estoy con Tomo os cuento porque he dormido 4 horas. Esto ha ido todo mal, la verdad. Como el 13 del año pasado, pues igual. Bueno, no tanto, pero casi. Chicas, ya estoy con Tom. Menos mal que... Voy fatal vestida, pero menos mal que me he traído esta bufanda porque he pasado un frío. Luego os cuento la odisea cuando lleguemos a casa. Mirad qué camiseta lleva Tom.
¿No tienes frío sin abrigo? Ya estamos otra vez. Yo en realidad llevo también la misma. Porque la mía no estaba seca. Mi madre me ha dado la suya, que es la M. Luego os enseño. Pero bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Ikea. Porque ya que estamos en Exeter, es el más cercano a nosotros. Así que vamos a parar y a comprar la cajona de muebles que os dije hace un par de episodios del podcast. Y eso, así que vamos a adentrar, coger lo que queremos e irnos, porque ya sabéis que en Ikea, bueno, a lo mejor comemos algo, no sé, me da ilusión comer un perrito. A las 12 me acabo de zampar hace una hora. Ah, también se me ha muerto el móvil. Hoy está fallando todo. Se me ha muerto el reloj, pero bueno, debe ser como la 1 o así. El móvil tiene un 1% justo, la 1. Y eso, y ya nos vamos para casa, que aún así siguen siendo como un par de horitas. ¿Qué tal? Sí, muy bien. Muy contento. Muy contento con mi persona favorita, con la pelo nuevo. Es que te entró, te me decía que me cortas el pelo. Yo creo que es de los pocos chicos que les gusta el pelo corto. You know, men usually like long hair. ¿A ti te gusta el corto? Venga, vamos. También se me ha caído el agua en la funda del ordenador, de verdad. Estoy en amor. Ado. Enamorado. Enamorado. Enamorar. Sí, muy bien. O puedes decir, ¿estás en amor? Tengo triple bolsa, señoras. Ya por fin hemos salido de Ikea con un par de cosas más de las que pensaba. Esto era el único ketchup que había, pero yo... Bueno, la Laura del pasado, en el hotel, mira que yo siempre como que... Le doy a Tom como la bronca por coger cosas del buffet. Pues cogí un mini ketchup, no sé por qué. Pero quién iba a saber que nos iba a venir bien. Ahora nos hemos cogido unos hot dogs con unas patatas 213 en un domingo 13 que está yendo regular. Vamos a comprar una lámpara también, que llevaba tiempo queriendo comprar. He dicho a Tom que me trajese otro abrigo, pero ahora me están sobrando todos los abrigos. En fin. Estoy caos, solo me quiero ir a mi casa, hacerme una tacita de té, que no sé si habrá leche, y volverme una ameba en el sofá. Luego os enseño que hemos comprado y en algún momento pues montaremos lo que hay que montar, que no va a ser hoy ni mañana, eso os lo digo desde ya. Bueno, chicas, ya en casa, no sabéis qué odisea de día, y lo siento porque no he grabado. Es verdad que los últimos, digamos, este vlog entero, como que se me ha hecho un poco bola lo de grabar, pero bueno, ya mañana volvemos con ganas. Y básicamente, la historia de hoy ha sido que mi vuelo era a las 6:45, he dormido 4 horas y media, que bueno, eso es culpa mía porque ayer me acosté súper tarde preparando pedidos y tal, pero bueno, ok. Entonces yo llego al vuelo, tal, encima facturaba, entonces tenía que estar como un poco antes, bla, bla, bla. Que por cierto, de vuelta a ser una chica con suerte porque mi maleta pesaba 22, no sé cómo, y la chica como que no me ha dicho nada. Digo, bueno, por lo menos. Yo estaba pensando, el día me está saliendo demasiado bien. Pues ya nos montamos el avión y yo he cerrado un poco los ojos porque es que además tenía mucho dolor de cabeza desde ayer por la noche, bla, bla, bla. Y a las 7:10 se pone a hablar el piloto que una señora se encontraba mal y la han tenido que bajar. Pobre señora. Pero por la gracia de la señora, que bueno, nos puede pasar a cualquiera, y estaba bien y vino una ambulancia y tal, ni siquiera sé qué le pasaba, perdimos el slot de pista. Entonces en vez de despegar a las 6:45, hemos despegado a las 8:30. Yo volaba a Bristol, por lo tanto tenía que coger un autobús que dura más o menos entre media hora y una hora a la estación de tren, y de la estación tenía que coger un tren a Exeter St. David's, que es donde Tom me iba a recoger. ¿Qué pasa? La maleta de repente ha tardado como casi 40 minutos en aparecer, corriendo al bus, he perdido el tren. Por suerte, no sé qué ha pasado, que he podido usar el mismo billete, porque aquí alguna vez me ha pasado de ver a gente que le multan o que ni siquiera te dejan entrar y los billetes eran mucho más caros hoy. Que bueno, al final del día, bueno, es dinero, pero sobre todo es cuando van pasando todo lo que puede ir mal, va mal. Típico que vas corriendo, pasas control súper rápido para que salga la maleta y poder llegar a la estación, y luego la maleta tarda como un montón, no sé, en fin. Creo que he llegado como 2 horas más tarde, o sea que entró lo que cabe, no ha estado tan mal. Me ha recogido Tom y luego hemos ido a Ikea porque estábamos en Exeter y es el Ikea más cercano, como os he dicho. Y hemos comprado un par de cosas. Esta luz que veis aquí, que es la típica del donut, que estaba obsesionada con ella y siempre estaba sold out. Y luego otro par de cositas así como más bobas, y obviamente el mueble de arriba, que era a lo que íbamos. Hemos hecho otra parada porque Tom estaba, no estaba de resaca, pero digamos que se tomó un par de sidras ayer y el pobre también iba con su dosis de cansancio. Y entonces hemos parado a comer y luego ya hemos llegado a casa y literalmente hemos ido a mebas. Bueno, hemos cambiado las sábanas ya a unas más gorditas, acabé de poner la calefacción, he vuelto y es literalmente invierno, muy fuerte. Es octubre, no sé qué espero, pero como que
Con esto de haber estado en Tenerife yo creo que se te va un poco. Y esto me hace pensar, el año pasado también fue 13 cuando me pasaron todas estas historias. Iba a decir desgracias, tampoco es para tanto. Simplemente que una cosa puede afectar a la otra y si tienes como una cadena de varias cosas, pues se te desajusta el plan en un momento. Y nada, hemos estado en el sofá, le he enseñado los vlogs de Tenerife a Tom, le ha encantado la isla y tal. Y eso, he editado también un vídeo para ya también dejar el podcast. Que por cierto, os voy a decir por aquí, por si me da tiempo a subirlo antes de que salga. Voy a hacer un swap por el de suscripción de la semana que viene, el martes que acaba de ser. Entonces voy a hacer otra vez abierto y luego dos de pago seguidos porque me cuadraba mejor por temas y tal. Y eso, pero nadie va a perder nada, sigue siendo el mismo número al mes y eso. ¿Qué más? Acabo de ver que se han vendido las M's, o sea, literalmente solo queda L y XL. Recordad que el descuento vale para todo octubre. Bueno, chicas, dejo el blog aquí, que es que se me está apagando todo el rato la cámara. Os enseño a Tida, os enseño Ikea, os enseño souvenirs que me traía de Madrid, todo. Espero que os haya gustado. Os mando un beso enorme y nos vemos mañana. Adiós.